Muy buena gente, bienvenidos una vez más a un video después de unos cuantos meses de ausencia y esta vez vengo a reaccionar al reaccionar. El trailer ya lo vi, ya todos lo vieron, pero me quise tomar mi tiempo para analizarlo bien y expresar mis sentimientos. Porque con este trailer de Godzilla vs. Kong hay como unos sentimientos encontrados, ¿no? Como que está muy bien, pero a la vez está muy mal. Y yo voy a explicar qué es lo que me está pegando en el forro a las pelotas. Así que vamos a analizar perfectamente el tráiler, más allá de que voy a mencionar algunas cosas que ya se mencionaron en otros videos de otros youtubers. Voy a mencionar cosas que no se mencionaron en otros videos. Es nuestra única oportunidad. Acá lo que vamos a hacer, no vamos a ver el trailer, sino a analizarlo. Así que vamos a prestar atención. Esta parte ya está, es muy obvia. Esta parte del trailer es muy obvia. Ya está confirmadísimo, lamentablemente se spoileó que va a estar Mechagodzilla. Otra cosa que me gustaría comentar es que el trailer está muy, muy bien direccionado, con escenas que van hacia adelante y hacia atrás. No todo lo que pasa está en un orden, sino que va hacia adelante y hacia atrás. Y que se ve que los que hicieron la película se hicieron un tráiler más tirando a un público pro King Kong. Porque Godzilla no invoca una. Solo se lo ve que lo están golpeando. Y me gustaría aclarar que podría llegar a ser que ese no sea Godzilla, pero vamos a seguir. Acá se ve claramente a Mechagodzilla. Clarísimo. No hay dudas de que es Mechagodzilla. Está. Se spoileó ahí y se spoileó en otra parte del tráiler. Y lamentablemente las figuras que salen para vender de la película aparece como figura a la venta. Así que, bueno, y aparece otra figura más que no voy a comentar. Es nuestra única oportunidad. Hasta ahora, lo que podemos ver acá es que tenemos que aprovecharla. Están llevando a Kong, lo están transportando, porque es como que lo necesitan, ¿no? O sea, necesitan de él para algo, para enfrentarse a algo, o no sé. Y acá viene el primer detalle que quiero que se queden con esta imagen. Está King Kong, ¿está? Que está bastante más grandecito que en las anteriores películas. Lo están transportando en lo que vendría a ser un buque de carga, ¿no? Esos barcos que transportan esos contenedores enormes. Bueno, está bien. Yo acá dije, bueno, vamos a aplicar de que los contenedores no están. Y bueno, King Kong podría pesar más o menos lo que pesaría toda esa cantidad de contenedores que llevan, ¿no? Porque está el bicho arriba del barco y el barco, como si nada, va ahí a sus anchas. Ahora, ¿es tan grande este barco? Porque King Kong, hasta donde tengo entendido, va evolucionando y va aumentando su tamaño. Se ve que es el único que le pasa eso, porque a Godzilla se ve que no le pasa eso, o no sé. Ayer estuve viendo un video en el que Godzilla, por ejemplo, puede aumentar su tamaño si consumiendo la energía de las plantas nucleares. Eso es lo que yo estuve viendo ayer, porque estuve haciendo yo en solitario una recopilación de las viejas películas y las viejas series, y había en un par que según él crecía absorbiendo lo que era en las plantas nucleares, absorbiendo toda esa radiación. Pero esto no lo voy a poner acá porque es una película. Ta, no me voy a centrar en eso. Vamos a seguir. A ver. Acá tenemos de vuelta a King Kong, porque hay algo que quiero que quede claro. En esta película se manejan los tamaños de los bichos a conveniencia. Ta. Acá no hay tamaños fijos de animales. O de los kanjis, o de los kanjis no, de los. ¿Cómo se le dicen a los bichos estos gigantes de Japón? No me importa. A los titanes. Acá se los maneja
a conveniencia del guión. ¿Este es el King Kong que estaba acostado hace un momento? ¿Dónde estaban todas esas poleas? Porque nosotros vimos el barco de lejos. Este barco que está acá está a lo largo del barco y en ningún momento aparecen, ¿ves? Las poleas. Aparte, otra cosa. ¿Esto dónde está? ¿Dónde está? Todo esto no estaba. Todas estas partes de acá no estaban. Y si este es el tamaño de Kong, debo decir que es el mismo tamaño de siempre. Que no es el mismo tamaño de esta imagen. Esta imagen, este Kong es más grande que ese que está ahí. Porque acostado ocupa casi toda la plataforma del barco y acá está sentado. Y otra de las cosas, está sentado en un punto fijo del barco y el barco no se inmuta. No se inmuta. Se mueve arriba el barco el bicho y no pasa nada. No temblequea, no se mueve el barco. El equilibrio majestuoso de estas personas, ¿no? También. Quitando de que estas pobres, estas cadenitas, si piensan que esto puede detener a King Kong, o sea. Bueno. Necesitamos a Kong. ¿Ves? El mundo lo necesita. Ellos necesitan a Kong. ¿Pero por qué? Luego, esta escena ya no es en el mismo tiempo de la escena anterior. Para evitar lo que se nos viene encima. Bueno, esto ya es otro. ¿Y esa niña? ¿Qué coño tiene que ver esta niña? ¿Cuándo apareció esta niña en las películas anteriores? Es la única con la que se va a comunicar. Siempre con temas de niñas. ¿Por qué esa fascinación con meter niñas? Sabía que tenían un vínculo. No tenía dónde ir, así que prometí protegerla. Acá tenemos de vuelta a Kong. Creo que en el barco, sentado, y en el barco no pasa nada. En cierto modo, Kong hizo lo mismo. En el mismo barco. ¿Tá? Acá tenemos entonces a Kong siendo transportado de día en el barco. Se despierta, se ve que anocheciendo o amaneciendo, no sé, porque se ve como una luz media rojiza. Y después se lo ve sentado de noche, o sea, se la pasa un buen rato sentado ahí en el barco, o lo ponen dos veces en el barco. Otra cosa no se me ocurre. Va, la niña siente una vibración. Bla, 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 bla. Aparece supuestamente una escama de Godzilla. Supuestamente, porque ahora voy a explicar. Yo quiero que tomen este detalle, ¿eh? Yo quiero que vean el tamaño de esa cola y el tamaño de esos barcos. O podemos ir más para atrás. Acá. Ese tamaño. Eso que se ve ahí. King Kong, como que algo presiente, está parado arriba del barco. El barco está parado en el borde del barco y el barco ni se inclina. Hay quién sabe cuántas toneladas de bicho varada en un pedacito de barco y el barco no se inmuta. Kong siente algo, le pega una hostia al barco, le pega dos hostias así al barco y el barco no se mueve. El barco no se mueve. Aparte otra cosa, ¿qué es eso que está ahí? ¿Qué es esto? Acá estaba. ¿Este es el mismo barco donde estaba King Kong antes? Ahí estaba acostado King Kong, porque esto no se. Este no es el mismo barco. O sea, se me cae un huevo volver para atrás, pero este no es el mismo barco. Mirá. Miren. Hasta cambia de color. Sí es un barco carguero, pero mirá el largo de esto, el acostado. ¿Ah? Y acá lo vemos. Parado y casi no entra. Está parado y casi no entra. ¿Cómo va a entrar acostado? O
sea, o soy yo que estoy delirando, ¿tá? O acá tenemos un problema de escalas terribles, pero terrible. Le pega un ostión al barco, ¿tá? Que apenas lo abolla y nada más. Porque el barco no se inclina para nada. Bueno, él se da cuenta. Ahí sale algo que le mete una hostia en la cara. O algo para... Ahí está, ¿ves? Ahí parece que le pegara algo. Esa mandíbula, yo no sé si es Godzilla. Porque ahora vamos a explicar... ahora voy a explicar. Ella dice... ¡Oh! Es Godzilla. Es Godzilla. ¡Mentira! Acá viene otra. Que esta escena... No sé de qué parte de película lo sacaron, porque esta escena no corresponde a la anterior. O sea, cuando esa cabeza sale del agua, ¿tá? No muestran si es o no Godzilla. Se ve una mandíbula que sale, pero no muestran si es o no Godzilla. Luego, en esta escena en la que sale del agua y se agarra del barco, vemos que no es el mismo barco, vemos que es un portaaviones, ¿tá? ¿Qué pasa? ¿Que saltan de barco en barco? Vemos que, supuestamente, Godzilla sale del agua y se agarra así del barco, ¿no? ¿Cuánto pesa Godzilla? Supongamos que ese es Godzilla. Pues yo le voy a explicar porque yo creo que no es Godzilla. Supongamos que ese es Godzilla. ¿Cuánto pesa Godzilla que se agarra del barco así y el barco no le pasa nada? No se mueven los aviones de su lugar. Lo único que pasa es el avión sigue ahí parado, los aplasta y explota. Pero no hay ningún movimiento de barco. O sea, un bicho de quién sabe casi cuántas toneladas, más grande que los edificios, se trepa del lado de atrás y el barco no es capaz de hacer esto, siquiera. ¿Está? Buah. Vamos por ahí. ¿Qué se trepa el barco? ¿Está? Acá vemos claramente que se parece a Godzilla. Y acá está King Kong. O sea, parado del otro lado esperándolo. ¿Qué pasó? ¿Saltó del barco anterior a este? Porque eso es un portaaviones. ¿Qué hacía King Kong en un portaaviones? Ahora, acá vemos. Esta escena es la mejor. Vemos todo el largo del portaaviones, ¿no? Y vemos que están las dos bestias, paradas arriba del portaaviones, y parecería que King Kong es más pesado, porque el barco está inclinado hacia el lado de King Kong. Cuando vemos que Godzilla tiene todo el largo de la cola, lo tiene arriba del barco. ¿Cómo es que Godzilla se subió? ¿De este lado? ¿No movió el barco? ¿King Kong estaba parado de este? Que vemos que hay humo, así que probablemente sí haya saltado del barco, de otro barco, y caído acá, por eso es que está todo con humo. Están los dos bichos peleando arriba de un portaaviones y al portaaviones no le pasa nada. ¿Tá? Tenemos un helicóptero acá, no sé si lo llegan a ver, que es más grande que los caza, que los aviones caza. Además, este es un portaaviones, yo entiendo, yo sé el tamaño que tiene un portaaviones. Y acá tenemos un buque de guerra normal, ¿tá? Y tienen casi el mismo tamaño. Tenemos un problema de escalas, ¿tá? Descomunal. Además, King Kong acá es más alto que Godzilla. Es más alto que Godzilla. Por eso yo creo que este no es Godzilla. Este no es Godzilla, porque en la película van a aparecer muchos más monstruos. Este es Mecha Godzilla, que lo tapizaron con piel para que pareciera Godzilla. O es Dagón, que es un animal que es muy parecido a Godzilla, pero es más chiquito. Si lo buscan, hay un video en YouTube que muestra las escalas de todo el monstruoverso. Aparece Dagón, que es idéntico a Godzilla, tiene la cabecita pequeña, así como se ve, porque Godzilla, viste que tiene un cuello más grueso y tiene una cabeza. Se comió a Hydra, o sea, se comió a Hydra. Tenía la cabeza ahí, se comió a Hydra. Entonces, que bueno, vemos que acá, más allá de la incoherencia del barco, que es lo que más me pega menos el tamaño de los dos bichos
¿Tá? Me molesta menos acá que Kong sea más alto que Godzilla, pero me pega en el forro el barco que no le pase nada. ¿Cuánto pesan esas dos criaturas? Bueno, vamos a seguir. Acá, bueno, acá tenemos el primer hostiazo que le mete, ¿tá? Cosa que es raro, porque a King Kong se lo llevan para luchar contra algo. Y Godzilla lo ataca porque sí. Porque es su cultura y hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo puede ser que Godzilla ataque por atacar? No, algo pasa en el medio, ¿tá? Que para mí este es Mechagodzilla disfrazado para culpar a Godzilla, porque en la película se preguntan por qué Godzilla está atacando por atacar. Y claro, porque no es Godzilla. O sea, a lo que voy, la película tiene el título más clickbait de la historia, porque King Kong nunca se va a enfrentar a Godzilla. Nunca se va a enfrentar a Godzilla. Todos estos bichos con los que pelea Kong no son Godzilla. Y espero que quede esto bien registrado porque nos vamos a comer un chasco. La película es espectacular, ¿tá? Y espero que sea buenísima la película, que todo esto. Deseo, por favor, que este no sea Godzilla. Porque ya. ¿Qué pasó? King Kong crece, pero que Godzilla se achica. Porque sabemos que es más alto que un edificio, sabemos el tamaño que tiene Godzilla. Y no se puede parar arriba de un portaaviones. Godzilla pone un pie arriba de un portaaviones. Y ahora te voy a demostrar cómo en esta película, si ese llega a ser Godzilla, que yo no creo, se pasan por el forro el tamaño de Godzilla. Obvio, tienen que darle una upgradeada, tienen que darle un power up a ese King Kong para poder enfrentar a Godzilla. O sea, tienen que agarrar el guión y ponerle, sí, que use el hacha de Thor, que le ponga escama de Godzilla, que se transforme en Super Saiyajin y que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, porque si no, no va a poder enfrentar a Godzilla. Es una pelea que no se tendría que dar. Por eso yo creo que en la película, esa pelea no se va a dar. King Kong no va a luchar contra Godzilla. Godzilla va a aparecer después para ayudar a King Kong. Pero no va a luchar nunca King Kong contra Godzilla, porque King Kong no tiene chance. No hay manera. Es un bicho que no tiene nada que ver. Que no tendría que estar en el. O sea, está bien que lo junten y que está interesante ver cómo se llevaría el asunto. Ya hubo en el pasado una película entre Godzilla y King Kong y, ya, y si la repasan, saben cómo termina esa película. No hay chance para King Kong. O sea, lamentablemente, por más grande que lo hagan, no, no lo van a tener que recontra cagar a Power Ups para poder hacerle frente a Godzilla. No hay con qué darle. Por peso, por tamaño, porque es una planta nuclear viviente. Entonces, acá tenemos el primer error, que no es precisamente la de los bichos, sino la del barco. Me molesta mucho que a este barco no le pase nada con Godzilla arriba, ¿tá? Y ahora que estamos en el barco, yo quiero que vean algo. ¿A ustedes les parece que esto se puede parar arriba de un portaaviones? Porque recordemos que esto es de la película anterior. De la anterior, no, de la antes de la del Rey de los Monstruos. Si ustedes piensan que eso se puede parar arriba de un barco, arriba de un portaaviones, no sé. Esto, que es de la del Rey de los Monstruos, se puede parar arriba de un portaaviones. No sé, vean ustedes. ¿A vos ustedes les parece que ese bicho se puede parar arriba de un portaaviones? A ver, tengo más, ¿eh? Miren que tengo más. Tengo más. ¿Ustedes les parece que esto se puede parar arriba de un portaaviones? Ahí tienen el tamaño de Godzilla. Ahí tienen el tamaño de Godzilla. Acá está. Miren. Aprecien, tomen referencias. ¿A ustedes les parece que eso se puede parar arriba de un portaaviones? Pues yo digo, si ese,
que se pone en el, para, estoy segurísimo que ese que se para en el portaaviones no es Godzilla. Este bicho no entra ahí arriba. No entra. Usa usa los portaaviones, los usa de chancleta. Se los pone en las patas así y sale a caminar sobre el agua. Se los pone de chancleta. Es obvio que esto y imposible que, o sea, King Kong le llegaría acá. King Kong llegaría acá con su máximo tamaño, ese que mostraron en el portaaviones, porque vamos a tomar la distancia que hay del suelo, ¿no? Acá le llegaría King Kong. O exagerando un poco, capaz que acá. Porque no sé cuánto aumentó. Acá capaz que le llega King Kong. ¿Está? Por más, me importa un carajo que le gane en la altura, que pongan a King Kong más alto que Godzilla, ¿no se podría parar arriba de un portaaviones tampoco? Es así de fácil. Es lógica pura. Yo no sé en qué cabeza cabe hacer esto. Se cagaron en tamaño, en peso, en todo. Sé que es fantasía, pero vamos, una cosa es fantasear y otra cosa ya es ridículo. Bueno, vamos a seguir con el trailer, porque hay otras cosas más aparte de esto que me pegan bastante. El ostión que le meten, vamos, eso, majestuoso el ostión que le mete King Kong a Godzilla. La piña que se come es que lo único que muestran en el trailer es eso, es Godzilla comiendo piñas y palos y pedradas. No muestran otra cosa. No muestran un ataque de Godzilla que le invoque a Kong. Por eso digo, está hecha muy, muy pro Kong. Muy pro Kong. No sé con cuál es el sentido de eso, pero bueno. Acá vemos a King Kong, está. Levanta el tiempo, le pega. Acá le mete el ostión. ¿No? Esto no sé qué es. ¿Qué le pasa a Godzilla acá en las manos? No sé qué está pasando acá. Acá le pega el ostión, pum. Y de repente, King Kong cambia el tamaño. Por más que esté agachado, King Kong acaba de reducir todo su tamaño. Bueno, acá vemos que siguen en el portaaviones. Kong lo taclea y lo tira para el agua. Acá, por el tacleazo que le mete Kong, se nota a la legua que Kong es más grande que Godzilla. Kong es más grande que Godzilla. Míralo. Mira el tamaño. Acaba de tirar a Godzilla de un barco y el barco se inclinó apenas. Godzilla se está cayendo del barco. No se partió, no se rompió, solo se inclinó un poco en el barco. Acá disparan, que no sé si es, no creo que sea la misma escena. Ah, sí. Esta escena es recicladísima. Esta escena, permiso, esto es una chanchada lo que voy a hacer. Recicladísima esa imagen, ¿eh? Esta escena recicladísima. De hecho, yo no me acuerdo de esto en esta película. No me acuerdo de esta escena en El Rey de los Monstruos. Tendría que verla de vuelta, pero la verdad no me acuerdo. Esto es. Es lo mismo, es la misma escena. Es la misma escena. Acá vemos a King Kong, que por algún extraño motivo ya tenía en su conocimiento que eso era un aliento atómico o un rayo, ¿tá? Él vio en las profundidades del mar una luz, algo que se acercaba, y dijo: ¡ah, la mierda! ¡Ahí viene el aliento atómico! Me tiro a la santa madre. Tenemos al portaaviones, que hace un rato Godzilla había roto los aviones que estaba ahí, ¿tá? Habían roto todo. Godzilla se había caído, el portaaviones sigue intacto. El buque de guerra que estaba al costado ya no está más. Salta. La cara de Kong. ¡Mirá la cara! La cara de Kong. La cara de la concha. Bueno. Salta. ¿A dónde salta? Beto. Bien. Acá tenemos el super rayo de Godzilla. Y no vemos ningún Kong saltando. Luego volvemos a ver a Godzilla por el agua. Son tiempos peligrosos. Está bueno, en esta escena sí se ve claramente a Mecha Godzilla. Se lo ve claramente. Se lo recontra, ve. Tiempos peligrosos. ¿Ves?
Este Godzilla que está acá, esta ciudad no sé cuál es. No sé cuál es. Nadie sabe qué ciudad es esta. Este Godzilla que está acá debe ser Dubái, porque es la ciudad con más rascacielos, ¿no? Esta ciudad que está acá y este Godzilla. A ver si volvemos a ponerlo acá. O sea, volvemos a tener un cambio drástico de tamaños. ¿Ah? Volvemos a tener un cambio significativo de tamaños. Ahí lo dejo. O sea, esto no es esto. No es esto. Bueno, vamos a seguir. Godzilla está haciendo daño. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasó acá? Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué. Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque no es. Algo lo está provocando. Esto es muy de nicho. Ya ha pasado un montón de veces. Un montón de veces en otras películas, en otras series. Yo me, hasta en Sonic pasó, donde Mecha Sonic, en la serie animada, hacía el mal y lo culpaban a Sonic de por qué estaba atacando. O sea, era un coso todo de metal y nadie reconocía que no era Sonic, hasta ni azul era. Y nadie, todo culparon a Sonic. Yo creo que en Spider-Man pasaba lo mismo. Sí, en Spider-Man también pasaba lo mismo, que atacaba y no sabían por qué. Y un montón de veces en otras películas y en series pasa de que hacen un villano igual al protagonista. Entonces hacen que haga cosas malas para que la sociedad lo quiera destruir. Y es por eso que traen a Kong. Es lo que calculo yo. Porque otro titán para enfrentar a Godzilla aliado, no creo que haya. Entonces, claro, por eso es. Que no saben por qué Godzilla ataca. Y el tamaño es diferente, es obvio. Es Y no obvio que no es sabemos qué Godzilla. Oh, esto es otra estoy de. cosa. Esto es otra cosa que no banco, no banco, porque todo bien con los actores, pero ¿por qué involucran a niños? Son niños haciendo el papel de adultos. Se meten con el ejército, cuestionan a las fuerzas armadas, se meten en un cuartel, ¿tá? Donde están las fuerzas armadas, el ejército, haciendo toda la táctica, ellos se meten así, se meten y empiezan a cuestionarlos y decirles y no sé qué. Mira, papá, vos te acercás a un portón y te sacan del forro del orto. Del forro del orto te sacan. Mirá si van a dejar meter a tres pendejos adentro de un cuartel militar a cuestionar las órdenes del gobierno. Aparte vemos, a ver si ya me pasé, no me quiero pasar. Déjame verlo. Algo lo está provocando y no sé. Ahí, dos menores manejando un vehículo. Este no está, el gordito no está manejando, pero vemos a menores manejando un vehículo hablando de tácticas militares. Sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Viste, ahí yo, esta parte yo no la he escuchado. Ella dice, no sabemos qué es. Así que estoy casi seguro de que no es Godzilla. Está provocando y no sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Esto, bueno, esto acá ya, no sé qué pensar. Porque hablan de los antepasados. Yo, la verdad, no soy tan seguidor de King Kong. Yo conocí primero a Godzilla. Ya conocí a King Kong por las películas que miraba mi padre, de viejas. Pero yo conocí primero a Godzilla, por eso me metí más en el terreno de Godzilla, que es una simple lagartija, ¿tá? Que nació de la radiación que provocó la bomba en Hiroshima. Es del 45. Godzilla. Kong parece que viene del 70, de no sé dónde. Supuestamente Kong es de antes, pero Kong en la historia, ¿tá? Es obvio que Kong viene de, es anterior a Godzilla, pero Kong
Creo que es anterior a Godzilla. Después me voy a fijar, pero creo que seguro que es más vivo que Godzilla. Acá lo tratan como que es del 70 por ahí, no me acuerdo. ¿Tá? ¿Qué antepasado me estás contando? ¿Qué antepasados de Godzilla me estás contando si Godzilla nació por culpa de una bomba atómica? Acá se ponen con los antepasados, que no sé qué. Y sí, porque tenemos que fusionar a Kong con los nórdicos y que baja Thor y que le dé el hacha y el martillo y el escardillo y el rastrillo y qué pillo. Los mitos son reales. ¿Qué mito? ¿Qué es esa nave que estaba ahí atrás? Estoy de acuerdo. Los mitos son reales. ¿Qué es eso que está allá atrás? Esto no es la misma línea de tiempo. Hubo una guerra. Claro, esto supuestamente es en el pasado. En el pasado de Kong, porque él es de la isla Calavera, de ahí donde están todos los Toby. Y solo quedan ellos. Bueno, acá tenemos a dos escenas que no concuerdan nada. Acá te los presentan como que los tienes de frente, ya se van a dar de madres, pero no, porque el trailer está muy bien mezclado. Está muy bien mezclado para que te la comas con todo. Yo quiero acá hay que analizar de fondo, muy a fondo. Muy a fondo. Mira, ya en esta escena nomás ya cambia. Acá tenemos la famosa hacha, que está hecha con la escama de Godzilla, clavada en el piso. Y ahí vemos a un posible Godzilla, porque vemos el tamaño que tiene con los edificios, pero sigo con dudas. ¿Está? Vemos el hacha clavada. Este sí me creo que sea Godzilla. Sí. Mira la altura que tiene, boludo. Sí. Esta escena ya no corresponde a la escena anterior. Esta escena no corresponde a la escena. Aquí tenemos dos escenas, la de abajo y la de arriba, completamente diferentes una escena de la otra. No corresponden a lo mismo. Perdónenme que este video se va a hacer largo, voy a intentar cortarlo si puedo. No corresponden a la misma. Porque acá vemos a Thor que va, que se pone en postura de vamos a darnos. Y sin embargo tenía la charla. Esto, que mucha gente decía, no, pero que es eso ahí abajo, porque es con la hacha, no sé qué. Ahí se ve claramente que es los que está tirado en el piso. Se ve clarísimo que es los que está tirado en el piso. ¿Tá? Y se ve clarísimo que no es Godzilla. ¿Tá? Que es un Terminator de Godzilla. Que le cortas la piel y abajo hay metal. ¿Tá? Ese es Mecha Godzilla. Y Kong le está pisando la cabeza, guacho. Le está pisando la cabeza. A lo que volvemos. Miren el tamaño de la cabeza. Es del tamaño del cuerpo de King Kong. Se lo puede tragar de un bocado. ¿Tá? Pero se nota clarísimo porque nadie notó, porque claro, todo el mundo ve trailer, pero nadie pausa en el momento correcto. Eso que está ahí tirado es Mecha Godzilla. ¿Tá? Y ahí es cuando estas cosas vienen a atacarlo. Estas cosas que creo que son pertenecientes de la isla Calavera. ¿Tá? Ni siquiera son del universo de Godzilla. Lo atacan a él. ¿Ves? Ahí está. Clarísimo. Yo no sé cómo nadie notó eso. ¿Quién se doblegará? ¿Ves? Ahí va. Otro ostión. Vamos. De la escena anterior. Porque no corre. Esto es de mucho antes. De mucho antes. Porque acá vemos esta ciudad que está totalmente destruida. ¿Está? Que tampoco. ¿Esto qué es? Ah, sí. Que tampoco corresponde. Yo espero. De verdad, porque como no corresponde a estas escenas, yo no creo que peleen dos veces. ¿Tá? En dos lugares diferentes. Yo espero que no me hagan la misma que hicieron con Alien vs Depredador, de que los depredadores tenían a los aliens de mascotas y hacían torneos a ver quién cazaba a quién. ¿Tá?
porque eso sería una guasada, ¿tá? De que estos dos se conozcan desde antes y se den madres desde antes y sean amiguitos y salgan a bailar. Sería lo más, te juro, si este es tu ídolo, el mío ya no. Te juro. Y mira que tengo ganas de ir a verlo al cine. Pero yo veo que estos dos se conocen desde antes y andan repartiendo flores. Y yo me voy del cine. Me voy. Me voy. Así nomás. Millie Bobby Brown ahí está avejentada. Yo no sé qué le hicieron. Kong no se doblega. ¿Ves? Ahí tenemos a Kong de vuelta. A Godzilla. Tampoco vamos a pretender que Godzilla sea más alto que un rascacielos. Está bien. Pero volvemos a ver que Kong es más alto que Godzilla. ¿Tá? Esta escena puede sí corresponderse a la anterior. Pero ¿qué vemos ahí abajo? ¿Qué es esto que está acá? Ahí está. Este es el aliento atómico, ¿no? Vamos a analizar la escena. Porque esto lo estoy haciendo ahora, ¿eh? No te creas que yo ya lo practiqué antes, este análisis. No lo practiqué. Yo solamente lo vi una vez y me di cuenta del toque de algunas cosas y quiero ver si ahora puedo sacar algo más. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Hong Kong saltando, que acá, oh, magisteriosamente, ¿tá? Porque no es magistral, es magisteriosa. Vemos el tamañito de Kong y el tamaño de Godzilla. ¿Cuánto falta de acá para el piso? ¿Cuánto falta de acá para el piso? ¿Qué pasa si Kong pone un pie en el piso? ¿Le llega? ¿Dónde dije yo que le llegaba? ¿A dónde dije yo que dije que llegaba hace unos minutos atrás? No, digo, porque capaz que yo estoy quedando loco. ¿Está? Me están tomando el pelo. Bueno. Ahí Kong ataja un aliento que supera 10 veces el poder del sol. Con una sola escama de Godzilla. Supone que, por más que no le haga daño, Kong tendría que estar volando rumbo hacia una constelación muy lejana. Bien, esta escena sí corresponde. Esa cosa trae el rayo porque sí, porque es su cultura. ¿Tá? Ahí vemos que sigue, pero no solo lo atrae, aparte es como un imán, lo tiene como enganchado. Y ahí vemos otra madriza que le dio King Kong al Godzilla supuesto. Al supuesto Godzilla. ¿Tá? Otra cosa a retomar, que la palabra Kong es más grande que la palabra Godzilla. Por eso digo que es también un tráiler pro King Kong. ¿Qué más tenemos? ¿Nada más? Bueno. Y ese es todo. Esto es todo. Esto es todo lo que se puede sacar de acá. Ahora, la cosa se va a complicar un poquito más. Voy a poner acá de fondo la escena que más me gustó, que es esta basofia. Está acá. Yo no voy a tirar mucho spoiler. ¿Tá? Porque es algo que no aparece en el tráiler, pero que lastimosamente, al venderse las figuritas, los muñequitos, sí se spoilea. Esa es la cagada. Se adelantan. Y ya quieren vender merchandising, ya queremos el Godzilla, ya queremos ya. ¿Tá? Ya está Mecha Godzilla para comprar, está Godzilla, está King Kong. Y yo les voy a decir algo. El guión tiene que hacer algo para que King Kong pueda contra este Godzilla. O contra Mecha Godzilla, es lo mismo. Entonces, el guión hizo, no podemos, porque por más que el mono tenga un hacha, no puede con que le demos un hacha, no es lo mismo. Le podrá meter, es más ágil, le podrá meter un par de hachazos.
que también se despoileó que Godzilla va a sufrir grandes daños. Grandes daños va a sufrir, porque los macacos tienen en aberturas de heridas en ciertos lugares clave. Y parece que King Kong, ¿tá?, va a sufrir una transformación similar a la de, bueno, ustedes vean si pueden buscar las figuritas de colección, y ahí van a ver a qué me refiero cuando digo que se va a transformar. Y sí, porque no puedan dar más power up, falta que le den alas o que vuele o que pase algo. Bueno, este que está acá, ¿tá?, si ustedes buscan, hay un bicho que se llama Dagon, que, bueno, ya lo mencioné antes, que es más bajo que Godzilla y podría llegar a ser él. O Mechagodzilla, como decía yo hace un rato. Ahora, esta cabeza que está acá, ¿tá?, no es la misma, ¿tá?, que esta que él está pisando. Está pisando literalmente. Ahí está, ahí está, aparte que lo vemos todo doblado, todo doblado. Ahí está. Porque se lo traga entero, se lo traga, se lo come de un bocado. Y bueno, gente, yo creo que me dejen en la caja de comentarios qué es lo que opinan de este tráiler. Yo tengo esperanza de que la película sea buena a pesar de los niños y a pesar de un montón de boludeces humanas que hay en la película. Ya sabemos cómo va a terminar esto, así que no me sorprende el final. Lo que sí me sorprendería son esas cositas que dije, ¿viste? También sé que esto no va a terminar acá. Yo preferiría que esto se quedara acá. Que esta película sea el fin de esto. Ya está. Ya está. Si quieren después que hagan otras cosas con King Kong y otras cosas con Godzilla, pero ya está el Monsterverso, ya está. Ya está. Si quieren después que hagan una serie o una película de esas superproducciones, que hacen, con Godzilla ayudando o con King Kong ayudando, está bárbaro. Pero no me metan más tíos de estos, porque esto es dividir. Y como dicen muchos, divide y vencerás. Y pasa lo mismo con todas. Yo no sé por qué hacen Team Kong y Team Godzilla cuando yo hubo un Team Cap, un Team Iron Man, ¿tá?, un Team Batman, un Team Superman, y van a terminar igual. Ninguno de los dos Team va a ganar. Ninguno de los dos, ¿tá? Porque son batallas. La única pareja era el Team Cap contra el Team Iron Man, porque ninguna, ni Batman versus Superman. Esto es Batman versus Superman. Esto es Batman versus Superman. Es una batalla ridícula. Ridícula. Bueno. Obviamente que ya, yo digo ridícula porque ellos dicen que es Godzilla versus Kong. Yo sé perfectamente que no es Godzilla versus Kong. Kong no va a enfrentar a Godzilla. Bueno. Me despido, ya esto es muy largo, voy a intentar cortar lo que pueda, si me deja esta computadora, porque se me rompió todo. Tengo esta dañada, tengo el play roto, tengo todo roto. Suscríbanse, por favor, déjenme su comentario, a ver qué opinan. Si creen que yo me estoy equivocando algo, por favor, dígamelo, porque yo no soy tan experto en esto. Sí, me sé mucho más sobre Godzilla que de Kong. Así que tranquilamente pude haber errado en alguna cosa que dije sobre Kong. Pero me quería basar más que nada no en las historias de ellos dos, sino en lo que vemos plasmado en esta película, ¿no? Los tamaños de los dos, el tema de tanto niño metido en asuntos de adulto. Me parece que, no sé, sobran esas cosas. Bueno, nos vemos, gente. Ya esto es muy largo. Espero que muy pronto vuelva a subir otro video, porque la verdad que con todos estos problemas que tengo de la computadora no he podido subir nada, y tengo una laptop acá que me está ayudando, me está salvando la vida. Nos vemos, gente. Un abrazo.